a Kaizen versus Indigo. Mendigo, digo Indigo. Bueno, pártese la mano, tienes que ganar, hermano. Yo confío en ti. Si tú le ganas a él, automáticamente ganas la apuesta. Tijera, papel y tijera, muchachos. Mira, habla más duro. Un, dos, tres, ya. Él en la voz, un consejo. ¿Quién pregunta? Sí, ya va. ¿Quién pregunta? Tú preguntas cuatro preguntas, cuatro respuestas. Cuatro compases. Ok. Me está presionando. Ya va. No te voy a presionar, pero no me... Den la voz, un consejo. Sí, yo te voy a presionar, pero... Ah, quiero ser esportista. Dale. Esa es una pinta de verdad. Ok. ¡Esa es la pregunta ahí! ¡No! ¡Piénsale! ¡Vamos, México! ¿Para ti qué es el rap? El rap es algo que me llena hasta el alma, mano, mira, no ves las ganas que tengo de rapear y matarte hasta aquí con calma, mano, mira, yo te rapeo y te saco el pecho hasta con el alma. ¿Por qué no veo tus ganas? Es que si la ve, mano, lo que pasa es que aquí están latentes, mano, yo las oculto porque no me gusta soltar mucho el rap inteligente porque opacaría tu mente delincuente. ¿El rap te hace sentir inseguro entonces? No, me hace sentir muy seguro. No ves que siempre que en la pista estructuro, siempre elevo el volumen porque sabes que para el seguro en el rap yo voy para el futuro. ¿Por qué te contradices tanto? Última. Mano, yo no me contradigo, sino es que la verdad yo la digo así como el indigo, que yo aquí lo maldigo. Con tanta rima, mano, que yo aquí te hasta te descalifico. ¡Cambio! ¿Por qué te gusta el rap? Claro, porque es lo primero que yo sí puedo recordar. Cada vez que yo me siento mal y estoy en el liceo o en la calle, mi mente suena siempre un jazz de rap. No me gusta ninguno de los dos. Yo solo juego básquetbol, no, ni béisbol. Me gusta el fútbol para ver a estas canchas que en mis pies, que es un gol de Kolarov. ¿La playa o el río? No me gusta ni la playa ni el río. Soy más de la montaña pa' desafíos. Oye, mira que siempre me busco lo mío. Y uno de los pendientes de gallinas son los críos. ¿Rap, comedia o conciencia? Me gusta el rap conciencia y la comedia, me río por excelencia. Pero tanta conciencia que yo tengo en mi rap me da mucha comedia porque acabo de entrar en demencia. ¡Tiempo! Muy buena. Índico, terminaste con todo. ¡Vamos, mendigo! Okay. El 8x8. ¿Sabes cómo 8x8, verdad? ¡Mendigo! ¡No me hice chancro! ¡No me hice chancro! ¡Todos los personajes! Cada vez que yo lo reviento, no escucha, desesperado versus tranquilo. Son los personajes, ok. Ok. Dos, uno, ya va. Pongo otra pista. ¿Por qué? Pongo otra. Vale, está bueno. Está bueno. Ya va. Quédese quieto, güey. No, doble tempo no. Ok. 8x8, ya me chupé. Índigo, no te vayas para la cara todavía. ¡Vamos, mendigo! ¡Mendigo! 3, 2, 1, 0. Tengo ansiedad, rapero no puede rapear, no pega el boom bap, te mato en el clap. Porque mira que rapeando tú no brillas, está desesperado, no se le quita ni con benzodiazepinas. Por eso yo te mato en el 8x8. Porque mira que este rapero no rapea hoy. Yo ando con este boy, pero le digo al loco que yo me siento fresh un boy. El loco se la tira de Paco y un estilo todo desesperado. Pero mira, yo estoy tranquilo, mano, en estado de relax. Es que me confundo, pero igual, mano, sabes que aquí en los compases te voy a matar. Mira, estoy estructurando las palabras en mi mente relajado. Mano, sabes que yo a ti te he ganado, lo saben el jurado. Porque sabes que, mano, tú estás mal, muy acomodado. Yo me siento como Takeoff en el Migos. No puedes hacerlo, manito, rapeando patino. Me siento yo desesperado para llevarme el trono. Y tú estás desesperado solo para venir y hacer varios amigos. ¿Ves? Porque yo vengo a nanar y tú no. Porque este rapero no puede hacerlo negro. Yo no estoy desesperado, pero pienso tanto en mi tranquilidad que eso hace que tenga noche en desvelo. El trono será el trono desde el que yo te destrono. Mira como yo suelto las trimas aquí tan rápido, parezco un trueno, mano. Seguro que estoy sereno, tranquilazo, mano. Porque esto es un relajo. Sigue. Matar este pedazo de bueno, no voy a decir la grosería porque me rebajaría el nivel de esta porquería. Me dijeron matarlo en este día porque no tiene coherencia, no transmite la energía. Yeah. Un aplauso, pues, muchachos. Vamos, chicos, traten de proyectar la voz okay. Para que el jurado escuche. Lo importante es que ellos los escuchen, por más que estén cerca, hay veces que no se les escucha algunas palabras, ¿ok? Mano, por favor, anotar. Está grabando, chavo. Mano. Como 2% de la masa. Mira, jurado vota a la cuenta de 5, 4, 3,
2, 1, ¡Mendigo! 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 ¡Mendigo!